Así es, amigos, como habrán visto a comienzos de este video y también en los pedazos de película, vamos a hablar acerca de cuatro castings en un video. Y este sería el primer video cuádruple que traigo al canal, y es, o mejor dicho, son con los siguientes. Vamos a empezar primero con el Jackhammer, que es del año 2005 y se sigue fabricando hasta el día de hoy. Y bueno, aquí tenemos una variante del año 2010, que este sería el de mi infancia. Chéquense nomás. El cual en español de su nombre sería Jack Martillo. Pero bueno, también tenemos este de aquí, creo que del año 2017, 16 más o menos, o 18, no me acuerdo muy bien de qué año este. Pero bueno, obviamente este coche lo conduce Diesel Riggs, que es Porkchop, ya que aparece por primera vez en la primera película. Y luego el pescado se lo come, ya que se extravía en el reino del agua en la película número 2. Creo que la película 2 era La velocidad del silencio. Pero bueno, así que bueno, este sería uno. Y vamos a pasar con el siguiente, sería con el Hollowback, también del año 2005. Y se sigue fabricando hasta el día de hoy. Y aquí tenemos la variante del año 2013, Super Chromes, que sí sé que está gastadito, pero se le nota algo lo de Chromes. Así que bueno, también tenemos esta del año 2016, chéquense nomás. Y bueno, la última adquirida hace poquito, que es esta del año 2021. Y bueno, obviamente este casen lo conduce pues Thor Maddox, el líder de los Metal Maniacs, así que este es el coche del líder. Mi coche líder, así que bueno. Y ahora pasaremos con este, que es el que tengo más. Y es este de aquí, el Spine Buster. Y también del año 2005. Y se sigue fabricando hasta el día de hoy. Y aquí tenemos uno del año 2009. Que este creo que es exclusivo de otro país, no sé muy bien. Pero bueno, obviamente, como podrán ver, el estado es porque se encontró en la basura. Y no es chiste, este coche se lo encontró en la basura mi tío. Así que bueno. Aquí lo tenemos, y esta no es la única variante, ya que la primera que adquirí fue esta, del año 2010, que venía junto con el Jackhammer. Así que bueno, aquí tenemos esta de mi infancia, ya que este fue otro que conseguí en el tianguis, pero este fue el oficial mío, que lo customicé al estilo de la película, sin abrirlo. Así que bueno, tengo que admitir que quedó muy bien. Perdón si se está despegando eso, pero fuck it. Así que bueno. También tendremos este, creo que el año 2014 o 2015 más o menos, este Spine Buster. No, 2014 este sí sería del 2015, que hay que admitir que está bien perrón, este Spine Buster. Y este creo que sería del año 2013, creo yo, no sé muy bien. Pero bueno, y tendríamos este. Y el último, pues, no sale en la película, pero sí en el juego, que sería, pues, el Powerbomb, que este también es del año 2005 y se sigue fabricando hasta el día de hoy. Aunque no sea un coche que haya salido en la película Accelerator, sí salió en la línea de juguetes de la misma película. Así que bueno, aquí tendríamos este del año 2008, de un 5-pack de Max Steel. También tendremos esta variante del año 2013, que fue caracterizado al estilo del que está en la película. Así que bueno. Y el último serial del año 2015, ya que el Ritual le implementan el motor ahí en la carrocería. Así que bueno, pues obviamente estos tres castings salen en el videojuego Hot Wheels Speed Test, pero el Hollowback también sale en el Hot Wheels Infinity Loop. Así que bueno, les dejo en la descripción el video y canal de nuestro amigo Freeflame, ya que con él se hizo la colaboración del Jackhammer. Así que bueno, y ahora toca verlo a los cuatro en acción en el Pit Ted y el Hollowback en el Infinity Loop. Así que vamos con sus gameplays.
Yeah.